presentación del 36 Open de tenis Ciudad de Linares, que como habéis podido comprobar, por primera vez en la historia del torneo, no lo hacemos en agosto, como es costumbre, que siempre el primer domingo de agosto se juega la final, pero este año, por problemas de calendario con otros torneos del circuito IBP, tenis series, pues era preferible adelantarlo una semana que entrar en competición o en competencia con otro torneo también muy importante que se celebra en esa semana. Entonces, a nosotros nos daba prácticamente igual, porque ya estamos acostumbrados también a que muchos años ha coincidido que era 1 de agosto, con lo cual eran las mismas fechas, las de la última semana de julio, la que se celebraba este torneo. Hoy nos acompañan en esta rueda de prensa, comenzando por mi izquierda, el señor diputado de Cultura y Deporte de la Diputación de Jaén, don Ángel Vera Sandoval. Nos acompaña también la concejal de Deporte y Festejo del Ayuntamiento de Linares, Isabel María Bausán Sosa. Y nos acompaña también, como siempre que ha podido, que hubo un año solamente que se le puso falta y se le echó mucho de menos, el presidente de la Federación Andaluza de Tenis, don Juan Miguel Navas Burgos. Claro, fue por fuerza mayor. Y este que os habla, que es el Tomás Cerezuela Cazalilla, el presidente del Club de Tenis Linares, y en este caso estoy en esta mesa como director del Open. Sin más, antes de entrar en los prolegómenos de ficha técnica que más tarde veremos, voy a pasarle la palabra a nuestra concejal de deporte, Isabel Bosa. Gracias. Bien, este torneo está previsto que consista en dos fases, una fase previa que será de 32 jugadores y una fase final que será también de 32 jugadores. A la fase previa serán los 26 jugadores mejor inscritos, más los que serán del 25 al 50 y 6 plazas de wildcard. De esta fase previa, los 4 que lleguen a las semifinales se incorporarán al cuadro de 32 de la fase final, que estará, como he dicho antes, compuesto de 32 jugadores. Habrá 4 que son de la fase previa y otros 4 que serán invitados, 4 wildcard más de la organización. El cierre de inscripciones será este sábado, con lo cual a partir de este sábado ya sabremos, probablemente lo alarguemos. 23. ¿Hasta el 20? ¿Eh? 23. El 23. Entonces, esta fecha la tenía mal aquí. Bueno, hasta el día 23 será el cierre de inscripciones y ya conoceremos tanto el número de jugadores de la fase previa como cuáles son los cabezas de serie y podrá iniciarse el torneo. El sorteo será el día 25 y el lunes. Este año también hay un cambio por problemas económicos de la parte que le tocaba sufragar a la Real Federación Española de Tenis de este circuito IBP, y entonces se han tenido que recortar la parte que había de la parte solidaria, que como sabéis, estos años desde que estamos en el circuito IBP, IBP contribuía con 500 euros, tanto para la dotación de lo que es la organización del torneo y otros 500 euros para una asociación de carácter voluntario y social de la ciudad, que eran otros 500 euros. Este año no lo hay y en su lugar lo que vamos a hacer junto con ellos es una recogida de alimentos que durará mientras dure el torneo para todos aquellos visitantes del torneo, todos espectadores que quieran, o también linarenses que simplemente conozcan de esta noticia, bueno, pues quieran adherirse a este acto y entreguen parte de alimentos, bueno, pues lo que puedan y lo que quieran cada uno. Una vez terminado esto, se les entregará, como viene siendo habitual, a esta asociación de aquí de Linares, que sea una de las que tenga un carácter social. Pues bien, ese mismo lunes iniciaremos esa recogida de alimentos y también se hará un clinic
que será para todas las edades y categorías, impartido, como viene siendo habitual, por nuestros monitores y nuestros entrenadores de la Escuela Federativa del Club de Tenis Linares. Dará comienzo la fase previa el martes 26 y el 26 o el 27 tenemos previsto que vengan jugadores también, no lo tenemos en el calendario metido porque estábamos ajustando la posibilidad, que la verdad es que va a ser un acto muy de fe y muy de voluntad, el que hagamos una exhibición de tenis en silla de ruedas con jugadores de nuestra comunidad, ¿vale? Y que sirva para promocionarlo y sirva para que esta escuela que nosotros ya tenemos iniciada de tenis en silla de ruedas, bueno, pues se fortalezca y haya más gente que pueda ver cómo se hace en directo, pueda participar y pueda, bueno, pues preguntar luego a los jugadores y pueda ver cómo se hace ese tenis en silla de ruedas, que para nosotros tiene un valor enorme. Ya hemos iniciado con nuestros alumnos la fase, digamos, final, que era la de participación en torneos federados de tenis en silla de ruedas. Y la verdad que con muy buenos resultados, sobre todo deportivos y de conocimiento de cómo funciona esa otra, ese otro calendario. Bueno, y algún día, que no descarto que sea más pronto que tarde, también podamos nosotros organizar un torneo de esa, con esas condiciones, que sea en jugadores tenis en silla de ruedas. Bien, pues como decía, la fase final comenzaría a partir del 28 hasta el día 31 de julio, que sería la entrega de trofeos, que se jugaría la final. La final está previsto que se juegue sobre las 11 horas. Hará calor, supongo, ya algo menos, pues, según las previsiones que hay, y que podamos disfrutar de una gran final. En años anteriores, como bien ha recordado nuestra concejal, más parecía que estábamos en un Future que en un Open Nacional, ya que los jugadores finales y ganadores eran jugadores que estaban jugando esos Futures, esos Challengers, y venían ya con puntos ATP. Incluso jugaba un jugador búlgaro, inglés, el que ganó Yuri Shiromolotov, que es ruso, que ahora ha estado en Wimbledon. Digo, que han venido jugadores con una de la élite, digamos, de ese estatus nacional y dando el paso a lo internacional. De nuevo, hemos conseguido mantener los premios que se venían dando, no hemos dado ni un paso atrás en mantener que los premios serán octavo finalista, 125 euros, cuarto finalista, 250, semifinalistas tendrán 500 euros y trofeo, el subcampeón 1.000 euros y trofeo, y el campeón, como viene siendo habitual, gracias al Ayuntamiento de Linares, pues 2.000 euros y una cabria de plata, que es preciosa y se volverá a entregar este año. Y que habrá, por último, hospitalidad para los 8 cabezas de serie del cuadro final de este torneo. Y desde la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento, pues queremos felicitar al Club de Tenis Linares por la labor que tiene durante este Open. Un Open que ya está consagrado, ya que es la 36 edición, donde hemos podido ver a diferentes deportistas de categoría nacional e internacional. Desearle muchísima suerte y a todos los linarenses, pues que se impliquen un poquillo y que se acerquen por las instalaciones para poder disfrutar durante el 26 de julio y hasta el 31 de este Open. Yo he conocido el torneo de Linares en diferentes fases, ¿no? Cuando era un nacional nada más, y ya cuando se ha puesto con la complicidad, con el apoyo de IBP, que le ha dado un salto de calidad, le ha hecho dar un salto de calidad y ha ayudado sobre todo a que la comunidad autónoma de Andalucía, pues sea la comunidad que más IBPs tiene, hasta el punto de que, bueno, nos han ofrecido, ya veremos, hacer el máster aquí, en Andalucía, ya veremos. Si llegamos a un acuerdo,
pero bueno, en eso estamos. Querríamos que hubieran estado hoy aquí para hablar del tema, para... Y bueno. No lo digas muy alto porque no es barato. No creo que sea barato. Y yo te puedo decir aquello de que yo te vendo mi mujer, ¿no? ¿Tú cuánto quieres? Dice yo no te doy nada. Dice, bueno, pues para ti. De todas formas, no lo sabemos. Tenemos que hablar con ellos y encantadísimo, ¿no? Encantadísimo de que fuera aquí. Es un torneo cortito, es un torneo que eso es lo que pasa, bueno, que tiene unos premios y una cosa que no sé si vamos a estar a la altura nosotros. Pero, en fin, bueno, que muchas gracias otra vez, primero por venir y segundo, bueno, por haberme invitado como siempre. El amigo Tomás me invita y si él me dice ven, yo lo dejo todo, ¿no? Hacerse eco de este torneo, que tras 36 ediciones, bueno, pues estamos hablando de uno de los torneos más consolidados a nivel provincial, junto con el de Marto, que si no recuerdo mal también tiene 36 ediciones. La única diferencia es que el de Marto, como ha dicho Tomás, estamos hablando de un torneo future con $25,000 en premios, y bueno, también que estamos hablando de que es un torneo internacional, ¿no? Pero después del de Marto, sin duda, el más prestigioso de la provincia. Recobramos la normalidad porque, si no recuerdo mal, cuando llevamos 2 años sin poder celebrarlo con el COVID. El año pasado sí se celebró el anterior. Eso yo sabía que alguno habíamos celebrado. Y bien, ya lo ha dicho Juan Miguel y Tomás, está incluido en el circuito IBP. Tenéis que saber que en ese circuito, y si no Juan Miguel me corregirá, son 74 las sedes que va a tener este año, que está regulado por la Federación Española de Tenis y que... a nivel andaluz, con categoría 2000, solamente hay 3. Estamos hablando desde la Rambla de Córdoba, de Jerez de la Frontera y el de Linares. Hay uno más en el resto de España, que es el de Los Silos en Tenerife. Y por delante, solamente hay 4, que son de OPE 3000. Quiero decir con esto que la apuesta que se hace desde Linares por este torneo es muy importante dentro de este circuito. Un torneo que cuenta con la subvención de, como no puede ser de otra manera, del área de deporte de la Diputación Provincial de Jaén, como lo hacen aquellos eventos deportivos de referencia, por citarle el mitin internacional de atletismo de Andújar o la clásica Jamparís Interior o, ahora que estoy viendo ahí el cartel, el Campeonato de España de Ajedrez, que se celebrará aquí en Linares precisamente dentro de unos meses, en el mes de agosto. Eventos que entendemos que son algo más que un mero resultado deportivo. Estos eventos nos sirven para generar economía a escala local, nos sirven para transmitir valores, evidentemente, de esfuerzo, de respeto, de capacidad de superación, pero también para mandar mensajes como que no cabe la xenofobia, no cabe el racismo, no cabe el machismo. Para eso utilizamos siempre el deporte, nos viene muy bien. Y es que también es justo reconocer la trayectoria, la calidad y, sobre todo, la organización. Demostramos una vez más que esta provincia está capacitada para hacer grandes eventos deportivos. Por tanto, Tomás, ahí felicidades porque vuestro es el mérito. Todos los que estamos aquí en esta mesa entendemos, como digo, el deporte como un derecho de la ciudadanía, pero también como un deber para implicarnos como administración, en este caso las administraciones públicas, las federaciones, las distintas asociaciones, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en materia, en este caso en materia deportiva, a través de infraestructura o a través de eventos como el que hoy estamos presentando. Por tanto, termino felicitando a la federación y cogiendo el testigo. Si la federación de tenis es capaz de implicarse para que Linares pueda tener esa fase final, desde luego la Diputación Provincial de Jaén no se va a quedar atrás. Así que el órdago lo tiene encima de la mesa. Muchísimas gracias a todos. Bien, bien.